tener referencia posterior con Hugo Morales para algún dato en particular, algún contacto, alguna referencia o la grabación de esta conferencia si es de su interés. Esta de la esa condición de la sana distancia y la pandemia, pues nos obliga a estas formas y no por eso dejaremos de atender lo que se requiera en materia de lo que nos parece una lucha obligada o una lucha social. Como ustedes saben, el Senado de la República ha estado impulsando una serie de reformas laborales de la mayor trascendencia. Creemos que ha llegado el tiempo de la democracia sindical. Muy infelizmente, en nuestro país, el tema de los abusos sindicales, el tema de los cacicazgos, de los sindicatos charros, de los controles sindicales corruptos y, de hecho, muchos de ellos mañosos y engañosos, que hacen absoluto uso indebido de recursos públicos y no son, lamentablemente, entidades que respeten los derechos de los trabajadores. Hemos promovido no solo reformas laborales completas, incluso fue uno de los temas de discusión en el Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Esa razón, además de mi historia y trayectoria en materia de defensa de los derechos humanos, en particular los derechos laborales, me ha llevado a encontrarme con gente que está promoviendo un nuevo sindicalismo, una ola democrática, gente que está tomando en serio la palabra empeñada de este gobierno para la libertad sindical. Así es como fui a dar con Tirso Robles y con Rafael Soto. Rafael Soto es una de las vocerías importantes en la constitución de un nuevo movimiento sindical en el Instituto Mexicano del Seguro Social. E infelizmente está viviendo ahora una situación de acoso y de persecución sindical. Y por eso estamos acá, para conocer y de escuchar de viva voz de él el contexto que sucede. Y también para conocer de Tirso algunas de las situaciones de contexto general. Le voy a pedir en un primer momento a Rafael, si es tan amable, de presentarnos este escenario y posteriormente hará uso de la palabra Tirso Robles para entonces yo hacer un cierre y poder abrir el espacio para preguntas y respuestas. Rafael, si eres tan amable, te pediría si pudieras empezar con alguna presentación general de quién eres y que quien nos ubica en esta conferencia de prensa tenga una mejor referencia de tu persona, por favor. Claro que sí, senador Icaza. Buenas tardes. Pues antes que nada, muchas gracias por este espacio, por su tiempo y pues sobre todo por la conciencia que se necesita para ponernos atención a los trabajadores en general y a los trabajadores de la salud en particular ahora en esta pandemia. Mi nombre es Rafael Soto Cruz, enfermero del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI y también así vocero de la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de México, que organización que surgió a finales de mayo en el contexto de la pandemia y donde eran necesarias las voces que se levantaban, pues tratando de coadyuvar con el trabajo del gobierno, de las instituciones, haciendo un llamado a las necesidades que nosotros veíamos urgentes. Hicimos una serie de movilizaciones, dimos voz a todas las instituciones, IMSS, ISSSTE, Salubridad. Tan es así que nuestra voz fue escuchada que algunos de los puntos de nuestro decálogo ya fueron retomados hasta por el Ejecutivo. Por ejemplo, el punto 7, la incapacidad por riesgo de trabajo, hoy está en el Diario Oficial de la Nación, gracias a nuestra lucha. Denunciamos la falta de basificación, más de 85 mil trabajadores a nivel nacional sin ningún tipo de contrato, sin prestaciones, en un estado precario laboral. Se supone que estamos avanzando, se supone que gracias a todas estas movilizaciones, que fueron más de 200 a nivel nacional en todo el país, el Ejecutivo tomó cartas en el asunto. El mismo Zoé Robledo anunció que los 30 y tantos mil médicos y enfermeras que se habían contratado, que ya no se iban, que se iban a quedar. Eso fue lucha de nosotros, de los trabajadores de salud organizados. Que posteriormente vinieron los sindicatos charros a reclamar estas victorias, a quererlas hacer suyas, a apropiarse de nuestro discurso. Y siendo que en la realidad lo que pretendían, lo que hicieron todo el tiempo, fue decirnos: cállate y sigue trabajando con lo que tienes. Pues fue una lucha muy fuerte, está haciéndolo aún. Desafortunadamente, estas aspiraciones de la Unión Nacional para generar este canal
entre las autoridades, entre Suer Robledo, entre Gatell, entre el mismo Ejecutivo. Fuimos también a ver a Olga Sánchez Cordero. Aquí tenemos documentos recibidos por todos y cada uno de ellos donde les presentamos nuestro decálogo. 10 puntos muy básicos que podían mejorar la situación no solo de la pandemia, sino del sistema de salud en general. Pero no nos aceptaron. Prefirieron, creo, pues seguir de cerca el trabajo con los sindicatos, con los funcionarios pues que vienen del prianismo, los que les decimos funcionarios corruptos, que están en las licitaciones, que no han llevado al mejor lugar esta situación tan crítica que vivimos hoy. Sin embargo, insisto, nos mantenemos, pero hoy tenemos un nuevo enemigo que se suma a los ya de por sí complicados retos que teníamos. Teníamos pues la falta de infraestructura, la falta de protocolos, la falta de insumos, tan es así que hoy tenemos 92.712 trabajadores contagiados, de los cuales 1.262 están muertos. Y ocupamos el poco honroso segundo o tercer lugar a nivel mundial en el porcentaje de trabajadores contagiados del total de nuestra población. Esto tenemos en contra, a los sindicatos que nos dicen no se movilicen, no se organicen, cállense, trabajen con lo que hay, pero ahora de forma muy penosa, de forma muy grave, una ola de represión. Una ola de represión que desde Cancún hasta Veracruz, pasando por la Ciudad de México. Está fallando tu audio, Rafa. La semana pasada, simplemente en esta semana, tenemos despedidos a el doctor Armando Rosales Torres, allá en Zacatecas, un neurocirujano que denunció la falta de insumos en el norte. Tenemos al doctor Benjamín Muñoz, vocero de la Unión Nacional del Jalisco, que denunció también un apagón por falta de mantenimiento, por falta de recursos, que causó la muerte de 4 pacientes nada más. Y en lugar de generar una investigación al director, me lo mandan a la calle, está despedido el día de hoy. Y en mi caso particular, el día de ayer ya me fue entregado este documento por parte del sindicato, donde se me retiran mis derechos sindicales por 365 días. Este es el documento que posteriormente les puedo hacer llegar para que lo analicen. Un delegado de aquí mismo, un delegado del sindicato Charro, de apellido Gachús, por cierto, sobrino del presidente a nivel nacional, Andrés Gachús Gómez, de este Comité de Honor y Justicia. Nosotros lo conocemos más como Horror e Injusticia, una herramienta que se usa para eliminar a cualquier voz disidente, cualquier voz opositora, cualquier enemigo político de la línea oficial. Para eso está Honor y Justicia, para quitarle los derechos sindicales a los trabajadores. A mí me quitan 365 días sin derechos sindicales. ¿Cuál es el siguiente paso normalmente? ¿Qué es lo que hoy estoy viendo, senador? Yo estaba saliendo para pues, estar en un lugar más cómodo, ahorita estoy encerrado en un vestidor, están afuera los supervisores. Es un acoso brutal. ¿Qué pretenden dejándome sin derechos sindicales? El siguiente paso es correrme. Como ya no tengo sindicato, que en realidad nunca lo tuve porque yo no tenía derecho a nada, ni a vacaciones, ni a... Me cancelaron mis vacaciones, ni a pases, ni a licencias, ni a sustituciones. Me hacen supervisiones cada segundo día, se mete las supervisoras a tratar de levantarme actas. Vamos, yo ya vivo bajo este efecto de terrorismo sindical, pero ahora que me retiraron los derechos, lo que pueden es hacer simplemente, como ahorita lo hicieron, traté de obtener un pase que desde el día de ayer estaba autorizado. Fui a buscar al director para pues, solicitarle que por qué no, si esto ya estaba listo, y me empiezan a vocear en todo el hospital. Llego a mi área, estoy rodeado de supervisoras. Es en verdad brutal el nivel de acoso que estamos viviendo los trabajadores, cuando lo único que quisimos y lo único que seguimos queriendo es colaborar por esta institución que tanto amamos, es salvar vidas, es que se reconozca el riesgo de trabajo para nuestros compañeros que están muriendo y sufriendo de secuelas porque los están regresando sin una segunda prueba. No somos detractores del gobierno, eso queremos que quede muy claro. Somos o queremos ser sus mejores amigos porque somos los operativos, los que estamos al frente. Pero si la política de conciliación nos va quedando claro que va a ser encarcélenlos, despídanlos, sanciónenlos, denóstenlos, aplástenlos, no nos vamos a quedar callados. Estamos dispuestos a seguir luchando
y en verdad me congratulo mucho que un senador, y particularmente vinculado con el área de los derechos humanos, los escuche, porque en verdad que los necesitamos. Pues creo que es cuanto. Si hubiera la parte de preguntas, tengo muchos más datos, nada más que con la corretiza que ahorita me dieron supervisores, negociaron, se me disipó un poco la mente, una disculpa, pero sí quiero ratificar eso, que no nos vamos a rendir y que incluso estamos preparando una movilización para el día 31 de este mes en Gobernación. Porque si la forma laboral existe, si el terrorismo sindical mediante miles de spots nos han anunciado que ya se acabó, ¿por qué estamos siendo despedidos en todos lados? Y no solo en el IMSS, también en el Metro, también en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, también en Liconsa. Todos los despedidos nos estamos juntando, o los que estamos por serlo, porque creo que en unos días estaré despedido, a menos que sea por su amable intervención. Senador, yo creo que este caminito va rumbo a un despido más. Pues no quiero alargar más los tiempos, agradezco mucho la atención y si hubiera una parte de preguntas y respuestas, pues nuevamente aclararíamos cualquiera que surgiera. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Tirso, si quisieras hacer uso de la palabra, por favor. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, senador Emilio Álvarez y Casa, por interesarse en los problemas que aquejan a los trabajadores del Seguro Social. Yo soy Tirso Robles Aragón, soy politólogo y abogado, trabajador jubilado del Seguro Social y con una vida en elecciones dentro del Seguro Social activa de 20 años. Quiero decirles que actualmente soy director de RA Abogados y Asesores y que nos da muchísimo gusto poder compartir con ustedes que a partir de este momento vamos a acompañar el caso de Rafael Soto, lo vamos a acompañar de manera legal y vamos a buscar por todos los medios posibles que esa sanción injusta e ilegal se elimine de manera inmediata. Quiero comentarles que estas prácticas de sanciones estatutarias, de destituciones incluso en cargos de representación sindical, es un modus operandi del viejo régimen y que debe y tiene que ser superado por esta nueva administración de la 4T. Queremos reiterarles que la sanción que se le aplica al compañero Rafael Soto, es a todas luces injusta e ilegal, toda vez que el mismo contrato colectivo de trabajo que protege a este sector establece en su cláusula 55 bis que cuando un trabajador sea reportado y amerite sujetarse a una investigación, deberá ser citado con 36 horas mínimo de anticipación y sin que se computen para ello los sábados y domingos y días de descanso obligatorio. Obviamente, ese no fue el caso del compañero Rafael, toda vez que se le intenta notificar el domingo 16 de agosto y por los propios integrantes de la Comisión de Honor y Justicia que parecen ignorar lo que el mismo sindicato y el instituto como un gran acuerdo de voluntades, plasmaron en ese contrato colectivo de trabajo. Queremos recalcar que es a todas luces injusta, toda vez que el artículo 139 del estatuto que protege las relaciones entre los trabajadores de base del Seguro Social establece que las faltas calificadas por la Comisión Seccional de Honor y Justicia pueden ser hasta por 30 días. Y en el caso de Rafael, la sanción que se le aplica supera esta cantidad de días y se va hasta 365 días. ¿Qué dice el artículo 140 del estatuto que rige la vida interna de ese sindicato? Dice que aquellas faltas que ameriten una penalización mayor a los 30 días, como es en el caso de Rafael, tendrán que ser forzosamente sometidas a consideración en el Congreso o Consejo más próximo. Pero si nos damos cuenta, en la sanción que le fue entregada al compañero Rafael el día de ayer,
podemos ver en la parte final que nos dice que esa sanción entra en vigor a partir del día que le fue notificada, es decir, a partir del día de ayer. Queremos hacerle un llamado urgente a las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social para que se aparten de estas viejas prácticas. El caso de Rafael en el Seguro Social es similar a otros casos en otros sectores. Estamos viviendo algo parecido en Liconza, Veracruz, en donde se despide al compañero Raúl Galván Utrera, aún siendo secretario general de la sección sindical de Veracruz. Entonces, casos como este, totalmente injustos, no pueden tener cabida en el gobierno de la 4T. Queremos también recalcar que no es una posición política en contra de gobierno alguno. Es un grito desesperado de justicia en un sector por demás descuidado como es el Instituto Mexicano del Seguro Social. El caso de Rafael se ha repetido a través de la historia. Hay casos sumamente graves en el Seguro Social que realmente esperamos que aquí no se repita. Quiero solamente hacer memoria para aquellos trabajadores del Seguro Social que hoy comparten instancias en este gobierno, que hace algunos años el compañero Baltasar fue señalado por un delito que nunca cometió porque se atrevió, igual que el compañero Rafael Soto, a denunciar las carencias y los problemas que había en la institución. Posteriormente, después de que fue rescindido, se puede comprobar que la persona que depositó la denuncia ni siquiera era trabajadora o asegurada del Seguro Social. Nunca se presentó a ratificar la denuncia, sin embargo, el compañero fue despedido y definitivamente apartado de la lucha sindical. Casos como este podemos estar mencionando e incluso poder llenar todo un libro en las historias del Seguro Social de represión. Estamos realmente preocupados y le hacemos un llamado urgente a las autoridades del Seguro Social para que no colaboren con una organización sindical totalmente rebasada. Sabemos que el problema que hoy enfrenta Rafael no responde a otra cosa sino evitar su participación en el próximo Congreso, en donde definitivamente la voz de una figura como el enfermero Rafael Soto podría en un momento determinado cambiar las viejas prácticas de hacer política dentro de este sector. Quiero agradecerle, senador, toda vez que estoy convencido que nuestros caminos en la lucha por la justicia, tienen que encontrarse de manera frecuente. RA, Abogados y Asesores, está en este momento preparando una línea estratégica que nos permita restituirle los derechos sindicales al compañero Rafael. Mis compañeros abogados, Rocío, Tania, José Manuel, José Díaz, están trabajando ya sobre esta estrategia y en breve podremos dárselas a conocer. Muchísimas gracias, senador. Gracias. Pienso entonces que es fundamental hacer un llamado al director general del IMSS, en quien se tiene depositada la confianza de un nuevo momento en la institucionalidad de salud en este país, al director Zoe Robledo, para que se pueda construir y hacer realidad este momento de un nuevo sindicalismo. Se ha hecho una apuesta fundamental en la transformación política de este país para un sindicalismo libre e independiente. Es de la mayor importancia entonces que la Dirección General del Seguro Social, en el que depositamos la confianza para poder atender un asunto de esta naturaleza, no acompañe, ¿no?, estas viejas prácticas sindicales de por las vías administrativas ir suprimiendo a las voces independientes. Tengo entendido que el Congreso es tan solo en unos días, ya me corregirá Tirso si es así, o Rafa, pero la verdad de las cosas es que creemos que hay todavía espacio y margen para construir acuerdos. Ya hay tiempo, ya hay forma, ya hay condición legal, política y social
para un nuevo sindicalismo en México. No hay lugar para las viejas prácticas, para el acoso laboral, para la censura, para la, buscar la vía administrativa como la vía para tratar de romper la organización de los trabajadores, que en distintos lugares hemos escuchado, hemos sido testigos cómo en distintos lugares de la República han salido a manifestar sus necesidades, han expresado la situación dramática que se vive. El hecho de que México sea uno de los países con más condiciones, ¿no? Digamos, es uno de los países que más muertos tiene del personal de la salud, y pues sí, sí, claramente sería así, y debemos así hacerlo saber, de manera que ojalá podamos encontrar los cauces para hacer realidad la construcción de un nuevo sindicalismo. Y con eso hacemos este llamado para que se dé pie a que lo que los trabajadores decidan libremente es el momento de la libertad sindical. Lo que los trabajadores decidan. Debemos de superar esas viejas prácticas y esos viejos controles. Ahí reitero entonces este llamado para que podamos, pues sí, hacer realidad esto de la libertad sindical, que la verdad en México hay un atraso fundamental. Algunos de los cuestionamientos que nos ponen, Eliana García menciona que haber escuchado una dirigente mujer, se intentó infelizmente, algunas de las compañeras por temor a represalias no quisieron salir, pero la maestra Eliana puede estar tranquila que se invitaron a mujeres, y en realidad el único que está hablando del IMSS es Rafael Soto, así que no necesariamente somos panelistas del Seguro Social. Se lo comento a la maestra Eliana para que tenga esa claridad, ya que hizo pública su pregunta. Nos dice Claudia Lobatón, en Chiapas, trabajadores de salud realizarán un paro por falta de insumos. ¿Qué piensa, senador? En su opinión, senador, de este búnker VIP en el hospital Vida Mejor, con costos de $500,000 a pacientes políticos chiapanecos no derechohabientes del ISSSTECH. Pues la verdad de las cosas es que sí es muy dramático, Claudia, la falta de insumos. Creo que tendría que ser una gran prioridad cuidar al personal de la salud y su atención, y claramente sí genera mucha molestia que haya este trato desigual de la gente y los búnkers. Me parece que infelizmente esto que usted nos refiere en Chiapas, pues es una situación que no debería estar sucediendo, y que no es solo, esto pareciera que tiene una agenda distinta al tema del IMSS, pero aquí lo hago en mención de lo que nos menciona Claudia Lobatón. Le mandamos un abrazo. Tere Moreno, buenos días, Tere Moreno, reportera Universal. Quiero preguntar, por favor, dos cosas. Si la rescisión por 365 días de los derechos sindicales de Rafa implica despido, ¿y por qué? Dos, si tienes dato de cuántos trabajadores del sector salud han sido despedidos durante la contingencia por protestar. Esta sería una pregunta de Tere Moreno de la Universal. Rafael, ¿tú quisieras contestar? Está en mudo tu teléfono, Rafa. Sí, muchas gracias. Disculpen que ya me estoy disfrazando, pero es que como no pude por lo mismo salir, voy a entrar ahorita ya a área estéril. En relación con la movilización de Chiapas, son compañeros de la Unión Nacional de Trabajadores de la Salud, es decir, yo pertenezco a la vocería de la Ciudad de México. Nuestros compañeros en Chiapas son los que van a hacer estas movilizaciones. Durante esta semana, el día 31 en particular, se estarán moviendo en Tapachula, en San Cristóbal, y son otras dos ciudades, pero son compañeros nuestros, y precisamente pues carecen de todo lo que dicen que sí existe, pruebas, insumos, y mediante fotografías hemos demostrado que no es así, que no es un capricho, no es que queramos contradecir a nadie, simplemente no hay lo que necesitamos para hacer nuestro trabajo digno, y seguimos contagiándonos, seguimos falleciéndonos, y es por eso que habrá movilización allá en Chiapas, es por parte nuestra. De hecho, nosotros también nos vamos a movilizar aquí el día 31 en la Ciudad de México, se va a movilizar Jalisco, se va a movilizar Oaxaca y algunos otros estados que se están adhiriendo. En relación con los 365 días, no es un despido, son 365 días que me condena el sindicato a la pérdida de mis derechos sindicales. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues que no tengo derecho a pases, a licencias, a obviamente ningún tipo de representación sindical, no puedo votar ni ser votado, que eso fue algo de lo más que les preocupaba, porque el lunes, por ahí del miércoles, empieza la inscripción para el Congreso, que es la máxima autoridad a nivel nacional del sindicato.
yo me pensaba inscribir. Creo que después de mi trabajo, por la lucha de los trabajadores, no había posibilidad de que me ganaran. ¿Qué hicieron? Pues quitarme los derechos para que yo no pudiera participar. Ni, no puedo votar ni ser votado. Pero hay una tercera circunstancia que ya me pasó a mí en persona. Yo en el 2014 denuncié corrupción en cardiología en mi Hospital Centro Médico Nacional Siglo XXI. Me quitaron los derechos sindicales por 7 días. Al sexto día me enviaron a Relaciones Laborales, el instituto. Me despidieron un día después. 2 días después, bueno, 1 mes después, si ustedes ponen así rápido en Google, corrupción en cardiología, les va a decir desvío de 70 millones de pesos del director. Y hasta el final dice, el último que denunció fue Rafael Soto, el día de hoy despedido. No es la primera vez que vivo esto. Yo en el 2014 denuncié la corrupción de este hospital y tardé 4 años en regresar. Trabajé un día y me volvieron a despedir al día siguiente. Y en esta ocasión veo venir exactamente lo mismo. Me quitan mis derechos sindicales para después hacerme un envío a laborales bajo que, no sé, cargos X, que alguien le sacó la lengua y hay 3 testigos, y con eso es suficiente para despedirnos. Esa es la implicación. No puedo votar, no puedo ser votado, no tengo ningún tipo de derecho laboral, no pase sustituciones, licencias, me cancelaron mis vacaciones, la quincena pasada me borraron 3 faltas, si incurro en una cuarta es despido, afortunadamente me di cuenta. Es un acoso total, brutal, y en cuanto a los demás compañeros despedidos, que también era otra pregunta, son muchos los casos, pero no queremos hablar más que de los que tenemos totalmente sustentados, y de quienes tenemos demandas, compañeros, quienes podríamos darles sus teléfonos para que hablen con cada uno de ellos y con papel en mano les puede decir sí, en efecto yo fui despedido. Es el compañero Cristian Javier Herosa del IMSS, manejador de alimentos en Cancún, despedido. Alfonso Almaraz Báez del IMSS, oficial de estadística en Monterrey, despedido. Doctora Flor Alejandra Sánchez Torres, secretaria de salud, de la Secretaría de Salud en Chiapas, despedida. Doctora Jacqueline Hernández Cundapi, Secretaría de Salud en Chiapas, despedida. Ellas dos debieran estar aquí hoy. Pero el miedo puede mucho, en verdad. No, yo, bueno, yo les dije, es que ya no tienen nada que perder, ya lo perdieron todo, compañeras, pero aún así tienen miedo, y no quisieron acompañarnos. El doctor Benjamín Muñoz Castañeda, vocero de la UNS, de la Unión en Jalisco, del ISSSTE, también despedido, y que no pertenece a la Unión, pero también denunció la falta de insumos. El doctor Armando Rosales Torres, neurocirujano de Zacatecas, despedido. De estos casos en particular, les podemos dar todos los elementos documentales para sustentar sus despidos. Hay muchos más, pero hay mucha gente que no quiere hablar. Ese es el otro grave problema. La gente tiene miedo. Vivimos bajo un esquema de terrorismo sindical, donde como ven ahorita, o sea, yo tendría que haber salido un pase, y en vez de eso estoy rodeado de supervisoras, les mandaré unos videos para que vean lo que sucedió. Es en verdad terrible tenerse que esconder, tener que ser agredido. Mi moto la tengo que esconder afuera, porque si no le ponchan las llantas y le cortan los frenos. Es terrible la situación que estamos viviendo, pero no tenemos miedo, porque sabemos que nos vamos a poder organizar y lo estamos haciendo bajo el esquema de la Unión. Tan es así que nuevamente nos movilizaremos el 31. Es cuanto, senador. Gracias, Rafael. Entiendo, viendo el chat, que Hugo ya subió la nota que se refería de la denuncia de desvío de 70 millones de pesos en cardiología del IMSS. Ahí está la nota, por si alguno de los compañeros de la prensa o las compañeras lo quieren tomar en referencia. Y no veo más preguntas. De manera que les diría, reiterando, pues, me parece que ha llegado la necesidad, el momento, la condición de un nuevo expresión sindical en el Seguro Social y donde los trabajadores y trabajadoras lo decidan. Hoy por hoy hay un ambiente de represión. Varias personas invitadas a esta conferencia no lo quisieron hacer, respetable su decisión, pero eso es reflejo de un ánimo y situación. Entonces, acá reiteramos el llamado para que la administración del Seguro Social sea quien lidere los tiempos de un nuevo sindicalismo y no sea copartícipe, como en el pasado, de tiempos indebidos en la lucha sindical, así como se están haciendo esfuerzos importantes para tratar de poner orden en lo que se refiere a la adquisición de medicamentos y romper todas esas cadenas de corrupción. Hay que hacer un esfuerzo similar para romper las cadenas de complicidad y corrupción en el mundo sindical. Me da muchísimo gusto, Rafael, quedaremos en contacto, quedo atento
para cualquier cosa en el transcurso de estos días. Espero que no haya represalias o condiciones que lamentemos más adelante. Y también quedo muy atento con Tirso. Les agradezco mucho su presencia. Cualquier comunicación, está Hugo Morales a su atención, y si podemos, por supuesto, darle seguimiento, que de hecho lo voy a estar dando de manera muy cercana. Muchas gracias, muy buenos días, que estén muy bien. Muchas gracias. Buenos días, senador. Buenos días, Rafa. Estamos en contacto.